La siguiente serie de diapositivas está basado en un libro que se llama Guionismo para Radio, Televisión y otros Medios de Robert L. Hilliard, que es un texto muy completo que es utilizado para todo lo referente a la producción de radio, televisión y nuevos medios desde la perspectiva de la construcción escrita. Bueno, es importante señalar que la radio es fundamentalmente el antecedente más importante de lo que vino a ser después el desarrollo de la televisión y más actualmente el desarrollo del video digital en diferentes canales multiplataformas. Pero en el libro de Hilliard al que me estoy refiriendo, él mismo se pregunta qué le sucedió a la radio norteamericana tras la penetración de la televisión en todos los hogares, porque empezó una competencia entre ambos. Como ahorita supuestamente hay una competencia entre la televisión abierta y la televisión por internet. Dice Hilliard que entonces la radio se fragmentó en 1950 y le dio más importancia a los auditorios locales. Cada estación desarrolló formatos que atrajeron a grupos de radioescuchas identificados de manera específica. En ese sentido, bueno, pretendía competir con la televisión que era más generalista, era a nivel nacional, y en un momento determinado ellos pensaron más en las audiencias locales y a los segmentos en donde podía llegar cierto tipo de programación, que podían ser jóvenes, que podían ser gente adulta, que podían ser niños. La radio de esa manera se especializó. Hubo canales de radio que emitían música instrumental, hubo canales de radio que emitían música de canciones folclóricas, hubo canales de radio que emitían música de concierto o clásicas, hubo estaciones que emitían programas religiosos. Y así, en esa especialización, se volvieron programaciones temáticas. A partir de generar preferencias, se fueron creando públicos específicos que poco a poco podían ser identificados por otras características, que influían en sus preferencias tales como la edad, la cultura y la ideología. Fue entonces que se crearon estudios e investigaciones de audiencias para segmentar el objetivo de impacto de los canales de radio, primero, y de televisión más tarde. Uno de los principales factores de estudio y clasificación fue atender la demografía de la audiencia. Esto es muy importante porque actualmente también se presta atención a la demografía. ¿Pero qué es la demografía según Hilliard? Que sirve precisamente para planear un programa en medios. Se refiere a los aspectos demográficos que identifican a un público potencial para un determinado programa y estación. Bueno, en los estudios de mercado, si es que ya llevan ustedes experiencias educativas al respecto, verán que la demografía precisamente es uno de los elementos fundamentales del desarrollo de dicho tipo de estudios. ¿Cuáles son los principales aspectos demográficos? La edad, el género y la localización mercadológica. Si se profundiza más, que otros aspectos incluyen la ocupación, la profesión, los ingresos y el nivel educativo. A la demografía agregaremos la psicografía. Como verán, la primera parte de esta palabra se refiere a la psique y se refiere a cuestiones conductuales o cuestiones de lo que piensa la gente. ¿Qué es la psicografía? Cuando en un sujeto se identifican ideologías, actitudes y conducta, tomando en cuenta la afiliación política, la religión y el lugar donde realizan sus compras y las marcas que visitan. Esto que ya estaba planteado desde la década de los 50 allá en el siglo pasado, ahora vuelve a recuperarse porque precisamente con la serie de la que surge de datos que surge de la minería de datos, pues ahora muchas empresas como Facebook, como Twitter, como Instagram, todas aquellas que tienen contacto con muchos usuarios, aplican estudios psicográficos para saber las preferencias de sus clientes potenciales o usuarios, en el sentido de poder canalizarlos hacia cierto tipo de publicidad. Las condiciones e intereses de las audiencias. Al igual que en un principio la radio constituyó una especialización de canales según las preferencias de determinados públicos, también la televisión fue generando audiencias especializadas en función de condiciones e intereses de los televidentes. Ahora ustedes pueden ver que si bien ya no es la televisión abierta tradicional, sino que son las emisiones de canales por cable o de otro tipo, y verán que hay canales especializados, dedicados exclusivamente a deportes, dedicados exclusivamente a cuestiones religiosas,
dedicado exclusivamente a música, dedicado exclusivamente a cuestiones informativas y dedicados también a emisión únicamente de películas, etcétera, etcétera. ¿Qué determinan esas condiciones e interés del público dentro de la programación televisiva? El tipo de contenidos que llamarán su atención, así como el producto o servicio que con mayor probabilidad manejen. Vean ustedes esa relación importante, que no debemos perder de vista nosotros como publicistas o public relacionistas, en el sentido que los tipos de contenidos van a estar determinados por esos intereses del público para poder programar, esta palabra es clave, programar cómo difundir en determinados momentos, en determinados segmentos, en determinados canales, a determinadas audiencias y en determinadas horas, para que de alguna manera nuestro producto, que también está ahí ligado al contenido del programa, pueda tener una mayor posibilidad de ser adquirido. Los gustos de públicos pues son diferentes. Aquí no cabrían ponernos a todos, pero esto incluso ya se hacía desde hace tiempo la televisión abierta. Podían segmentarlo de acuerdo a diferentes preferencias. Hay públicos específicos para telenovelas que tienen su demografía especial, su edad, su sexo, etc. Hay públicos determinados para deportes que también tienen su demografía, su edad, su clase social, su gusto por determinadas modas. Hay públicos para noticieros, hay públicos para series dramáticas, hay públicos para comedia, hay públicos para programas musicales que se puede identificar y aglutinar en un momento determinado cuando se hacen planes para el desarrollo de contenidos y sobre todo para la inserción de publicidad. Esto permitió ya desde entonces, estábamos hablando de radio, después pasamos a la televisión, la aparición de los formatos. O sea, una vez que ya tienes identificadas ciertas frecuencias, ciertas cosas que se repiten periódicamente, que tú ya puedes decir, en este momento, en tal hora y en tal canal, hay cierto tipo de gente que está viendo este programa y que tiene tal edad y que tiene tal sexo y que tiene tal ideología, entonces empiezan a aparecer los formatos. Una vez que se detectaron gustos y preferencias, entonces se conformaron formatos de programas en cuyas partes establecidas de antemano se tomaban en cuenta lo que más gustaba a los públicos activos a ellos. De esta manera, los formatos de programas noticiosos, dramáticos, de comedia, de deporte, de concierto, de series específicas, siguen un esquema de construcción previamente estudiado o ensayado que garantizará un atractivo entre sus públicos presenciales. Es decir, ya está el esquema, cómo se debe construir, de qué manera se debe establecer ese formato para que el esquema esté repitiéndose casi de manera constante en diferentes canales, en diferentes países y de una manera que constituye ya la presencia permanente de los formatos. Cuando un formato de programa tiene éxito, ¿qué provoca? Las repeticiones e imitaciones. Pues, un programa, por ejemplo, que han visto ustedes de tipo Big Brother, que era un reality show, empieza a hacer fundir la posibilidad de que la gente prefiera ese tipo de programas realistas, pues empiezan a surgir otros muy parecidos en donde también son realistas y que son repeticiones de formato e imitaciones de formato que en un momento dado pueden ser fácilmente identificables. Se forman entonces los arquetipos o los esquemas repetidos que de alguna manera en el pasado lograron el éxito ante el público. ¿En base a qué se producen los episodios de la serie de televisión y todos los programas de los cuales se quiere asegurar el éxito? Vamos a hablar ahora de series de televisión con base a las fórmulas televisivas. Escribir con una fórmula es lo que se denomina en la mayoría de las series para la televisión que establecen los personajes, enmarcan el tema y la acción o limitan el asunto a desarrollar dentro de pautas comerciales ya aprobadas. ¿Qué puede explotar la televisión de los demás medios? Todo. La televisión puede combinar los valores de la actuación en vivo del teatro, las habilidades mecánicas del cine, el sonido y la orientación de un público que tiene a radio sus propias cualidades electrónicas. La televisión puede explotar lo mejor de todos los medios de comunicación que la precedieron. Y aquí tomen ustedes como una palabra igual, con un sentido, televisión y video. Ahora bien, ¿cómo combina la objetividad y la subjetividad mediante las tomas televisivas? El escritor y el director puede orientar la atención de la audiencia de modo subjetivo hacia estímulos específicos mediante el uso de la cámara.
El espectador solo ve lo que se le presenta mediante tomas cerradas, acercamientos, tomas divididas, y se controla la secuencia desde el switcher. En este caso podríamos decir que desde la edición, porque el switcher es el mecanismo en el cual se está transmitiendo en vivo. Vamos a decir que es en la construcción y mediante el manejo de la edición, teniendo todas las tomas, como hacemos toda esa posibilidad de calzar a la gente para que centre su atención en cierto detalle o en cierto personaje o en cierta acción mediante el manejo de las tomas o de los planos. De alguna manera, nosotros veremos más adelante que existen tres tipos de planos: los planos abiertos, los planos medios y los planos cercanos. Los planos abiertos son planos de descripción geográfica, dónde están, en qué espacio se mueven los personajes, en dónde está ubicado el sitio de la acción. Los planos medios son para plantear las interacciones entre los principales actores que están en un momento determinado apareciendo en la escena. Entonces ahí se abrazan, se hablan, se estrechan las manos, se enfrentan, etcétera, etcétera. Y los planos cerrados son denominados de tipo psicológico porque plantean detalles que en un momento dado pueden ser del rostro, y en el rostro puede haber diferentes tipos de señales emotivas: enojo, alegría, tristeza, etcétera, etcétera.